Hey, muy buenas a todos, feísimos, aquí Vegeta 123 en un nuevo video. Aquí estamos con Femboy 12345. Hola amigos, soy Femboy 12345. Bueno, vamos a estar este es el segundo episodio de 100% real, no fake. Apenas vamos a hacer primero. No, mentira. Bueno, ¿qué ¿Cómo? Pasó? ¿Qué? ¿Por qué no te metes? Porque me voy a poner Femboy 123. ¡Ah! ¡No, era broma! ¡No vamos a meter mucho en personaje! ¿Dónde está? ¿Dónde me puedo poner Femboy? ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Ya metes en el juego! ¿Cómo se llama? ¡Era bait! ¡Era bait! No, váyate, te estoy diciendo, bueno, me fijaron a los 23. ¡Ah, mi dedo! Bueno, chicos, aquí estoy en mi mundo. Sansa y Picante. Y nos fuimos. ¿Femboy qué? 1, 2, 3, 4, ¿qué? ¡Era mentira! ¡No, no, dime! Femboy 1, 2, 3, 4, 5. ¿Así es que eres Femboy? Sí. Me identifico. ¡Oh, no! Por eso mi serie favorita es... ¡Yoyos! No, tengo clase. Yoyos es lo mejor del mundo. ¿Y qué vamos a hacer en este episodio, Jaque? Vamos a episodiar. Es hora de crafting, tin. No confundir con hora de cubitos, please. Bueno, ya. ¿Qué mierda está hablando? ¿Me escucha el ese o...? Sí, creo que sí, la otra, recuerda la otra vez. Sí, pero creo que esos estaban al lado tuyo, literalmente. ¿Y qué estamos aquí? ¡Estamos a 100 kilómetros! Pero cuando hablo en voz baja, creo que no me escucho. Bueno, ¿y dónde estás? Está cargando tus malditos recursos. ¿Dónde coño está? Espérate, Vegeta. Bueno, ¡ay, que te escuchen! Se están aburriendo. Bueno, chicos, ya acabo de verlo en el mapa. Aquí, Femboy, en 1.5, ¿dónde estás? Ahorita. ¡Imbécil! Crear mapa. Veo un punto muy blanco, o sea, creo que ese soy yo. Y un punto muy negro. ¿Dónde está el punto más negro del mundo? ¡Eres tú! Veo una cara de Alex. ¿De dónde está? ¡Ya te vi! ¿Quién es ese? ¡Negro 4567! A ver cómo me veo yo, Creo que ya veo como un Steve, ¿verdad? Soy negro. No te ves como una mujer. Porque soy Femboy 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ey! ¡Ey, Dios! Bueno, ven conmigo si quieres vivir. Sí, quiero vivir. Pero voy contigo solo porque quiero vivir. Sí. Por eso no quiero correr tanto. Me estoy gastando. Pues para saber dónde estoy. Pero estamos viendo hacia el otro lado del mapa donde no se crea nada. Ah, bueno, de seguro es porque tú viste del lado equivocado. A mí sí me se me ve. No, a mí no. Oye, mierda. Me robé todo. Esta será mi casa. Como una vaca. No se la voy a follar. No, olvidé mencionar que es químico. Qué pedo. A ver, bueno chicos, bueno, aquí está un pececito. ¿Para dónde va? Ah, qué máximo mierda. Esto es sin construcción, apenas inicié este mundo ayer. Hoy. Oh, sí, muchas armaduras. No, nadie le gustan los Femboy. Estoy a muerte, estoy a... Este es el segundo video. Todos son Femboy. Venid aquí. Si me separo de ti, sería famoso. Ya me dejé, están gastando la comida. Ya lo sé, tengo comida. Yo no tengo. ¿Cómo está, muchacho? Te voy a dar para el chicle. Oye, esa arma. Pues, a ver cómo me veo. Te ves
te ves. Ah, es, son dos packs de textura. Packs de textura, no mods. Que primero es el que ves aquí y el segundo es de reimaginar las armas. ¿Qué se supone que es esa arma? O sea, ¿de es una espada de madera? Ah. Se me pusiste en frente. Suelte mi frente mío. Oh. A ver, aquí está. A ver. Espada de hierro. Y Skibidi. No digas toilet, ahí está. Pero para qué, así es como. Pero ya me morí. Ya tengo todo recuperado. Entonces déjalo conmigo en el cofre. No, me la quedo. ¿Y dónde está tu mina? Ah, aquí está. Llevo el pico, por cierto. No, el pico no. Ah, su pico de piedra. Bueno. Estoy guardando eso para más al rato. Que me decían, cuidado con ese imbécil. Voy a demostrar. Así que lo maté antes que me maté. No lo maté. Pero cuídate. Cuidado, ahí hay lava. Pero bueno, aquí te muestro mi vina. Olvídate que no te quitan eso de lava, Filipe. ¿Qué pedo? Bueno, ya ven, aquí está mi mina. Alma felas. Pam, pam, pam. Alma felas. Porque tú mencionaste que también soy minafílico. ¿Qué pedo? ¿Algún problema con mi gusto? Estás pendejo. Váyate. Ya, mijo, ya. Váyate. ¡Oh, no! ¡Lucy! ¡Abre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Espérate, si hay lava, hay diamante. ¡Es un mito! No hay diamantes. Ah, cuidado, que también soy. Ah, ah, cuidado, quítate. No sabía. Tú eres más. ¡Uy, uy! No, no. No. Mis cosas. No te preocupes, nada se quemó. Mis cosas, motherfucker. La recogí, Creo que estás en posición para. A ver. Todas. A ver. Pónganse en el cofre. No porque hay muchas veces que se está por el público también. Deja todo, incluso la ropa. Tin. ¿Y por qué tienes tanto hierro? Es mejor que lo es que, tenía una herería. Es mejor que lo dejes aquí porque si te quemas con el hierro. Sí. Game over, absoluto. Oye, busco una cama. ¿Por qué si tenemos una? Tin. Porque estamos como mensos hablando con una voz estúpida. Wow, hasta que se da cuenta. Bueno, ahí había una casa, no inventes. Voy a buscar mi propia casa. Oh, discusión de pendejo. Creo que no, soy un fanboy, no soy un fanboy. ¡Oh! ¡Alguien habló! También soy. Esquizofrénico. No. Estoy seguro que no me había hablado. Lo escuché. Digo, hey. Sí lo escuché. Y si lo escucho. A ver. Bueno, eso es de hacer una parodia, solo es tu culpa, oveja. Oh, es gracioso porque es una parodia. Es gracioso porque no tengo la misma voz que tipo. No funciona la campana, ¿verdad? Sí funciona. Vaya, mira, una herrería. ¿Ya la saqueaste? Pues todo lo que tengo y los pantalones y la espada y el pico son de eso. Ahorita, a ver, voy a coger. Oye, mis antorchas. Ah, las agarré. Son mis antorchas, motherfucker. Yo soy blanco, tú negro. Entonces, es FIFA. A ver, bueno, es que mi skin es esto, mira. Quiero verla. Soy hero. A ver, mira. Tú también eres un Steve. Ah, qué bueno, al menos ya no se me agarró. Ah, si no ofende a la gente de manera que está en el video. A ver.
A ver, para la miniatura. Nada, voy a tirar. Miniatura. Voy a hacer una miniatura. A ver, vamos a ver. Bueno, alguien me lo va a tener que editar, que es Addison. No quiero me gastar en hierro. No, con permiso, te puedo golpear. Así no voy a dar visitas, así no, YouTube. La lava quema. Ay, aquí hay lava. No, no es son los restos de la lava que dejaste. Pero hay un diamantes, no. Es cobre. Alumbra. Ah, bueno, casi te iba a insultar. Decirme, a ver. Sí, pero apenas estamos en la capa 29. Sí, nada más que tengo ahorita palos. Aquí tengo un montón de madera. Ahorita. A ver. Ahí está la madera. Eso es mío. Ahí está la madera. Ahorita, creo que ya. Ahorita. Es mi hierro. Es mi precioso. ¿Y dónde está el S? ¿El pico de hierro? No, el. El la madera que tú dices. Estuvo ambientando porque no la quiero. El... Dámela, yo sí la quiero. Aquí está tu asquerosa madera. Pero yo debo mencionarte que también soy madera férico. Hijo de puto, hijo de estar insinuando. No estoy insinuando nada. Respeto mis gustos. Pulendo. A ver, tengo. Otro pico de madera. ¿Y esa música? Escuché una música de una radio, o sea, una radio. De... Ah, sonidos electrónicos de Minecraft. No, pero la escuché como si estuviera al lado mío. O sea, sonidos ultra realistas. ¿Cómo que se ve mala? Si eras pendejo. Me te caíste, yo vi que te estabas cayendo. No, casi te iba a matar. A ver, espérame. ¿Por qué no haces un maldito escudo? ¡Sube! ¡Sube! Que soy aracnofóbico. ¡Sube! Oh, espera. Espera. ¿Qué? Ah, no, voy a hacer un proste, bro. Un zombie, se escuchan zombies. Zombies tienes en la cola. Ey, aquí hay terracoco. ¿Cómo se llama este? Hay piedra sin derecho. Hay deep slate. Piedra sin derecho. Oh, funendo. No me pueden fundar. Dios mío, estas. Como en la vida real no se pueden explorar estas mierdas. Políticamente incorrecto. ¿Cómo se llaman los tipos que no les gusta
encontrar en espacios claustrofóbicos. Claustrofóbico. ¿Tienes antorchas? Sí. Pues hola. Mi trombón no me crece. Hierro mío, todo mío. A ver, ¿en dónde estabas? Oh, sí, cierto. Tenía mi mapa. Sí, ¿por qué? Dámelo. No, tu mapa está allá en el cofre. Ah. No, aquí lo tengo. Ratero, po. Aquí está tu maldito mapa de fotos. Vete, sech. No creo que no me escucha la S. A ver, acércate más para que me escuches a mí. Pero ni siquiera sabemos. Bueno, estamos en teoría bajo la... Pero la capa número no sé qué es. 23, bajo. Ay, perdóname, genio. Carbón. Recógelo. Carbón sin derecho. Estamos bajo la aldea. Bajo la aldea. Según el mapa. Según el mapa, no veo ninguna fucking aldea. Porque estamos hasta abajo. ¿Será que regresemos? No, sigamos explorando. Todos los homosexuales recogen. ¿Soy yo o escuché un zombie? Pues sí, estaba escuchando zombies. ¡Oh, mío! Digo, ay, pero es que... Ah, sí, estamos llenando. En un minuto me iba a tirar. Hierro, todo mío, todo mío. Todo mío, hierro mío. Ya no tienes hierro, ja. ¿Cuánto hierro tienes? Yo tengo 12. Tengo 9. ¡Ah! Bueno, ya subamos, no tenemos. ¡No! ¡Bajemos hasta la muerte! ¡No, mis cosas! ¡Apúrate! Hay piedras sin derecho. Ahí está algo. Cuidado, mantén chief, ¿o cómo se dice? Agachados. Agachados, pues. Ese culazo, pita. ¡Ey, qué demonios, hijo! A ver, aquí. Las escaleras son para homosexuales. No son escaleras, tienen un bloque de separación. Oh, bueno. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Sería una lástima que alguien te golpeara y te cayeras lo mismo. ¿Qué tan hondo estaría esta cosa? Muy hondo. Ya estamos en la capa 2. Ya estamos entrando en capas negativas. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué todavía tenemos oxígeno? Porque esto es un videojuego, mijo. Apúrate y bajo más. ¡Pon rocas! A ver. ¡Oh, chido! Digo, ya que... ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No, un creeper! ¡Es un zombie! Estoy seguro que escuché un más jodido creeper. ¿Sabes qué? Estoy considerando la opción de irnos. Hay que irnos. No hay de otra. Hay que retroceder en el tiempo. Bueno, vámonos. Volvamos más preparados en la próxima. Casi me muero. Me siento un harto. Bueno, nada. No. Cuando tengamos armadura de diamante, ¿cómo vamos a tener armadura de diamante si es la única cueva que tenemos? Bueno, la otra vez, cuando estábamos viniendo aquí a mi paso, vi una grieta que ahí hay. Bueno, felicidades, acabas de exponer dónde vivimos. Nadie sabe este pueblo que es código postal. Y ahora aquí. Regresando. Edita su parte. Casi no vuelvo. Oh, todo mío. Oye, homosexual. Oye. No. Estoy a nada de morir. Oh, sí, todo mío. Pero será que ese es el problema más alto que el de que cayó el mundo de índote. Así es, hoy no vino, pero no es broma. ¿Pero dónde vas? La salida aquí va hacia allá. Aquí había más hierro. Y sí, una pena que alguien quede encerrado con vida. Y una pena que alguien quede encerrado con vida.
No me preocupes, solo estoy manteniendo vivo a los espectadores. Qué pedo. Bueno, llevamos en teoría 20 minutos grabando. Bueno, no, claro que no. Esto es hora de craft. Como hora de cubitos, referencia a Anthony Craft. Como hora de cubitos va a durar una hora este episodio. Una hora, voy a venir a los espectadores. Nosotros nos divertimos, pero ellos no. Tienen vida social, no como nosotros. ¿De qué hablas? Entonces, ¿cómo es que los streamers, que sus streams duran 3 horas, tienen millones de visitas? Porque ellos son famosos y guapos. Y blancos. Yo soy Willy Smith. Yo le di una cachetada a Chris Rock. ¡Apúrate! Bueno. Deja todo lo importante acá. O sea, tu vida y tu dignidad. A ver, tengo esto, lana, un palo, 31 de hierro, cobblestone. Se dice cobblestone. Y madera. Se dice madera. Bueno, ya está todo. Yo digo que yo la madera. Bueno, mucho de minar, voy a... Ponte las armaduras, para eso sirve. ¿Cómo que no se va a minar? ¿Ahora dónde vamos? Ahora voy a cocinar y ya se está poniendo el sol. Arriba, monstruos de fuego. Yo no entendí la referencia. ¡Qué ven mis oídos! Ah, no, ya nada. Pensé que era una idea nueva. Bueno, buena pregunta. ¿A qué ver si exploramos? Acuérdate de las coordenadas. Bueno, 155, 61. No me lo digas, yo no me acuerdo. 111. ¿11 qué? Ajá, ajá. 11. Vámonos a dormir. ¿Dónde estás? Nadando. Venido que te voy a joder. Vámonos, no, gracias. Rápido, bueno, prefiero los animales. ¿Cómo? Yo digo, es decir, chorizo. Brillante, estoy bien random. ¿Qué te gusta el chorizo? Un aldeano, no esperaba. Hay un golem ahí, si lo piensas. Lo matamos. No, voy a hacer mi granja de hierro, digo. Voy a decir granja de aldeanos. Bueno, también voy a hacer primero mi granja de aldeanos, luego mi granja de hierro. ¿Dónde está mi casa? Ahí la vi. Y luego mi granja, bueno, mi tading hall. Yo digo que primero tengamos comida sustentable. Tenemos comida sustentable, increíblemente aparecen mobs a montón. Pues mátalos. Bueno chicos. Voy a empezar a abrir mi casa. Bueno, hora de... Es hora de crafting. Oye, ¿tú también tienes un recorder? Pues la app con la que grabo mis videos. No, se me olvidó instalarla. Bueno, en el siguiente episodio van a ver dos perspectivas, la mía y la de él. El editor se va a estar cagando de risa cuando esté editando este video, y eso que no soy yo, ¿oíste, Warzone? Bueno, es que un amigo mío... Que para efectos prácticos de este video le vamos a decir este de... No, este... ¿Qué nombre más homosexual? Así es, el amigo de Jackson. Que no me lo dejan explicar. Bueno, como decía, este de para efectos prácticos era Peter Languila, que es un flaco. Y le puso ese nombre porque según él, que este de... Rimaba muy bien ese nombre con el nombre del editor. Allison Warzone Allison. Ah, qué gracioso. Bueno, voy a editar esta parte. Supongo. Ok.
que no. Pero qué buen caballo. Como de mal gusto. Ajá, ríanse. Nadie se rió. No. Yes, yes. A ver. Ah, vaya casa de mía. Es una obra en construcción, es mía. Ah. A ver, ¿dónde está? Es una obra en construcción. Bueno. Gracias por darme la idea, voy a construir ya mi casa. Es mío, era en construcción, no tuya, entonces te voy a dar una orden de... ¡Alejamiento! No, de alejamiento, de... Pero primero tienes que pagar impuestos antes de construir. ¿De qué está hablando este negro? El único negro aquí es... ¿sí? A ver aquí. Necesita más roca. Oh, roca, entonces dame roca. A tres esmeraldas. Tres esmeraldas. Puedo yo mismo minar el estaco de tanto. Ajá, podemos explorar. Pero mírenlo bien. Miren, bonito, teniendo. Oye, ¿qué haces? Oh, me descubrieron. Chulo. ¿Qué me robaste? Debí robarle algo más valioso. Ah, bueno. ¿Qué pedo? El que te echas, devuélvemelo en unas horas o verás las consecuencias. Las consecuencias, tú mate. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene que ser simétrico. Ajá, la simetría me lo paso por menos cuando juego plantas con esa salida. Pues esto es lo mismo, es de vida o muerte. No, no es simétrico. Ajá, ajá, vamos a ti. Bueno. Hablando de fondos, no tenemos fondos. ¿Cómo vamos a conseguir los diamantes? La respuesta es no. No lo haré. Estamos aburriéndonos de este. Estás algo gracioso. Soy no. ¿Sabían cuánto es 2 más 2? La que te pongo. No entendí nada. Yo uso de robar. ¿Cómo que oro de robar? Rápido, rápido. Corre. Vení, ¿qué me robó? Ya no tengo comida. ¿Cómo que comida? Iba a robarte de comida. Bueno, no todo, no me robaste nada de valor. Es un mundo, no sabe que le robé algo muy valioso. ¿Qué es? Ah, tres de hierro. Bueno, es que se diviertan. Skibidi toilet. Ay, diciendo Skibidi toilet rápido, no vas a hacer que las visitas vengan a por ti. Seguro. Más bien, hasta das cringe. Dijo. A ver. La receta por ahí. Sí, paso. Estoy haciendo. ¡Killer! Dos pisos para mi casa. No dije nada. A ver. Un, dos, ¿qué fue ese sonido de piedra chocando con la pierna? Ah, ese de. Es que para solventar más los gastos, estoy haciendo adendecita pulida. Ah. ¿Estás diciendo que mi casa es fea porque no es nendecita pulida? No, estoy diciendo que yo me vi muchos tutoriales de cómo hacer casas.com.
Ese negro piensa que es mejor que yo, solo porque hacen el de cita pulida. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Deja de contar, negro, no tienes permitido contar en mi casa. Silencio, facha. Mi casa está quedando mal. Bueno, chicos, si tienen más ideas para mi casa cuando... ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Qué demonios! ¡Únelo! ¿Qué es esa? ¿Qué es esa mierda? Por eso me robaste. Por eso me robaste. ¡Qué cagada! A ver, a ver. ¿Y el cofre? ¿Y el cofre? ¡Únelo! ¡Está en mi casa! ¡Qué mierda! ¡Cuidado a grajos de casa! ¡Lárgate! Bueno, escribí todo. A ver, ¿qué me robaste? A ver. Todo el adoquín, me lo regresas. Ya lárgate, adoquín. ¿Y qué tienes? Nada. ¿Cómo con campfire? ¿Qué es un campfire? Bueno, una fogata, pero ¡oh, qué hijo de puta! Es la cosa más horrible que haya visto. Cállate, estoy en proceso. Tengo hambre, jefe. Pues chambea. ¡Mi primera chava! No da risa. Pues madera. Ahí va el mío. A ver esto. ¡Envidia es lo que huelo! ¿Qué? ¡Envidia es lo que huelo! ¡Es envidioso! ¡Qué tipo de mierda! ¡Qué perro! ¡Sí, mira, pero en la casa! ¡Sí, eso! ¡Mi PewDiePie haría eso! ¡No mueres espíritu! Bueno, este de... Ni Vegeta haría esa cagada. O si no, Vegeta. ¡Oh, sí, Jake! No, no inventes, estás quemado. ¡Oh, miren! ¡Cállate! Bueno, esta criatura de vaca, dame por ti. Dios mío. Somos como el gobierno mexicano, estamos embargando casas enteras. No. En mi caso, estoy escogiendo una cosa, pero... Oh, qué gay, qué gay. Yo te vi. Esto me pertenece. Claro que no, todo esto ciudad me pertenece. Lo necesito para alimentar a mi familia, lárgate. ¿Qué más? Tú eres más virgen que yo. Lárgate. Me mato. ¡Oh, oh, 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 oh! No, 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 tres corazones, no mames. Devuélveme lo que me pertenece. Espérate, aquí tengo una cama. Muéstrales dónde, por. No necesito una cama. Claro que sí. Ya tengo una. Amarilla, a blanca. A diferencia de él, yo tengo mentalidad de ladrón. Puedes utilizar el trigo para duplicar vacas. Así, duplicando. Oh, yeah. A ver. Huelo negro, creo que alguien se está acercando a mi casa. Está enloqueciendo. Oye, negro, aléjate de mi casa. ¿Dónde estás? Ah, pensaba que estabas aquí. Que te alejes de mi casa, negro. ¡Ah!
¿Dónde demonios estás, negro? Alguien me golpeó. Yo no fui, negro. ¡Ah! Ah, ¿tienes comida? Sí, tengo todo. Entonces, ¿por qué te estás muriendo? ¿Dónde estás? Pues aquí donde estoy. ¿Dónde? Pues en donde está mi base. Bueno, pues no sé por qué te estás muriendo. ¿Por qué? No sé, te dije que no sé. No me sé las respuestas a las incógnitas del universo. Chicos, si saben la respuesta sobre por qué sin veces está quemado el mundo, escriben en los comentarios. Oh, sí, ah, bueno. Bueno, no. Me maté con mis propias manos. Negro. ¿Te parece que somos ricos? Yo vivo solo. Entonces sí, soy rico. Rico. Kawasaki. Cago. Cállate. No da risa. Arriba, mucho de es que ahora que de duda todos vieron el Los Pingüinos de la Panamá. Cállate. Kawasaki. Cállate. Cago. Grifo. Todos los likes de este video serán por mí, ¿verdad? Suscriptores. No sé. Sinodoxiados. Ni siquiera he subido video. Entonces, ¿por qué andas diciendo que todos tus videos son los máximos? Porque tú iniciaste con eso. Claro que no. Es pura verdura. A ver. Los creepypastas son reales. ¿Qué? Negro. A ver, ¿para dónde? ¿Ahora qué hacemos? No quiero explorarla. ¡Maldito aldeano! ¡Salte de mi casa! ¡Maldito! ¡Es tu roomie! ¡Oh! Mío, este aldeano es la verdadera. Carne de zombie, nos dan 32 carne de zombie. Ya lo sé por Esmeralda. Fuera de farmía. No te mato, solo por eso no te mato, entonces lárgate. ¡Que te largues! Me da ganas de matarlo. ¡Lárgate! Maldito aliano. Creo que es hora de cambiar puertas y cerraduras. ¿Y qué se sabe cuando un aliano viene? No, en especial a mí, ya que soy fanboy, voy a uno de estos. Ya estoy harto de jugar, ¿cuándo vamos a estar divertido? Oh. Ah, desde hace rato ha dejado de grabar. Entonces no me escuchó todas mis bromas. Bueno, creo que grabó hasta los 20, pero bueno. Cuando regresemos van a encontrar una buena ciudad. Antes que pedo. A ver los videos. Ahorita estoy playando. Bueno chicos, cuando estuvimos fuera de cámara, encontramos 20 stacks de diamantes. Uf. ¿Te imaginas cuando sea famoso? Y tú seas... Ah, ya vi por qué me muero. ¿Por qué? Porque cuando pongo bloques se desaparecen. ¡Ah! Bueno, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, cierto. Ve la princesa Mononoke, obra maestra, 10 de 10. Mononoke, pura verdura. Mononoke va a quedar después de que... No. Es broma, soy fanboy. Ya no está grabando, viejo. Ah, bueno, entonces... ¡Ya no soy fan! Así es, tengo... Entonces, los femboys son como son travestis pero sin llegar a considerarse mujer, no mames. Tengo pito, así es. Aldeanos, escúchenme. Bueno, ahora aquí. Voy a poner la cama allá arriba para que los mendigos aldeanos miren. Pues. No vengan a joderme. Mi casa es perfecta. Mi
por qué va del libro de Chepe. Calladito. Pero ya no está grabando. A ver. ¿Está grabando o no está grabando? No está grabando, te dije. Ah, bueno. Se pone a grabar. Ahorita, ahorita. A ver, déjame. A ver, pumba. Ya, vamos a dormir. Espera. Listo, ya terminé mi casa. Ahora sí puedo estar en paz. ¡Ah! ¡Ah, no! Te mentí, sí estaba grabando. Llevamos 40 minutos. Era un experimento social. ¡Pudo haber ruladito en toda esa parte! Bueno, es que lo había puesto en la parte de abajo. Espero que sí lo edite. ¡No lo edito! Bueno, súbelo a YouTube entonces. Bueno, ahorita, pero espera. Me faltan 20 minutos para que sea una hora. Hay que dormirnos, güey. Ya duérmete. ¿Ya dormí? No, bueno. Bueno, ya que la gente pide fanboy, entonces voy a ir a tu casa para que me grabes esa cochinada. Porque solo están aquí viendo. Ok, vamos a ver nuestras casas. ¡Qué mierda! ¡Cuánta madera desperdiciada! ¡Qué mierda! What the fuck, es minimalista. Minimalista. A ver tu casa. Mi casa es mejor. A ver, muéstranos. Vamos a verlo. Sí, que me sigas. Que estoy detrás de ti. Ah, bueno. No, parece un tumor. ¡Qué mierda! ¡Adiós! ¡La comida! ¡Oh, mis ojos! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Oh, dos corazones! ¿Por qué te mueves tan rápido? Porque es tan difícil. No, bueno. Bueno. Bueno, en el futuro ampliaré más mi casa. No entra ninguna pulaina, ¿sabes? A ver. Puse un jodido cartel para que veas que es mi casa. Casa del noob. Dice casa fanboy. Ugu. Mucho cringe. Bueno, no le puse Ugu porque no quedaba chido. Horneó un pan. Ah, sí, cierto. Bueno, chicos. A diferencia del. Medio corazón. A diferencia del noob, yo me hice una cuenta de Microsoft sin teniendo este juego pirateado. El caso que me hice la cuenta. ¿Qué hiciste? Bueno, chicos, pongan en los comentarios el medio para que les importe. A ver. Caso de miércoles. Oye, ¿te acuerdas de la casa que hicimos en la otra vez? En el Craftsman. Sí. ¿O en el Craftsman o en el este mismo? En el Craftsman. Ajá. Estaba chida, hazla. Ahí vamos a ver. Destruye toda la casa.
La casa tuya. No, esa es la casa de mientras, hasta que la hagas completa. Ahorita, nada más que voy a tradear con aldeano. El tradeo está sobrevalorado. Voy a encerrar a un aldeano en su casa. Encierra el que cambia carne de zombie por... Bueno, eso sí sé quién es, pero... ¿Dónde? A ver, ¿qué me tradea este? ¡Oh! ¿Qué son esos tradeos, Dios mío? ¿Y dónde está el granjero? ¡Au! Este es el que tradea 32, bro. Está en un puto cráter. No, aquí está el que nos da armadura de diamantes. ¿Dónde? No, pero primero hay que tenerlo. ¡Ah, carbón! Con una gema, 15 de carbón con una gema de este tipo. Hay que cuidar con nuestra vida. ¿Qué pasó? Nada, tuve flasheos. Oye, ¿viste que hay otra herrería? Sí, me saqué todas. Ay, perdón, ya no. ¿Cómo no va el golem por ti? Ay, sí, sí. Oye, yo no he visto ningún perro golem desde que me metiste. Creo que sí, está aquí por donde están las esas. Igual este que traía 15 de qué, 15 de esas madres por diamante, digo por gemas. Bueno, no sé si me aceptará carbón vegetal, pero... No, solo es carbón natural. Ay, hay ovejas y aquí está el fojo, Dios. Creo que te tengo miedo. 4. No, no se puede matar a este man. Okay. A ver, el golem tiene 100 de vida. Y esta hacha de piedra saca 4. Si puedo matarlo. Mineral. Mira, solo tengo 3 bloques y lo mato. No, aún no. A ver. También porque recuerda que los 32 para ese, así que nos puede ayudar a farmear este de zombies hasta que hagamos una granja de mobs. Quizáslo. Pero espérate. Yo no tengo conocimiento sobre esa ese planteo general. Deberías ver más videos de granjas de mobs. No, tú lo puedes hacer para qué hacerlo yo. Consigamos carbón. Bueno. Ya estás listo para ir para allá abajo, porque yo ya. Yo también. Oh, espera. Voy a hacer una espada. Mira qué bueno. La de hierro. No me quiero. Bueno, ya ni modo. Ok, se hizo. Está lleno mi cofre. No, estoy... crafteando. Sí. ¿Qué estás crafteando? Pan. Buena idea. Pero no tanto porque necesito el trigo. ¿Para qué el trigo? Para alimentar vacas. Ajá, sí, cierto. Voy a dejar el trigo aquí porque lo necesito. Un stack de trigo. Listo, vámonos. Nada, necesito... Listo, un pico de piedra. Pico de piedra. Lleva antorchas. Llevo 8. ¿Y tú? Ninguna. Ahorita algo. Llevo 16. Bueno, 16 más 8, 24. 26, digo. 26, era 26. 10 minutos para la hora. ¡Vamos! ¡No inventes! Espérate. ¿Te salió el sonido de...? Sí. Ya no quiero jugar. 16 y eran 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espérate, ¿qué mierda estoy haciendo?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, a ver. Es lo que estoy diciendo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, tenía razón la primera vez. Y el diablo. Ah, ¿qué hay, carbón? Recógelo, lo necesitamos. Obvio, el sonido de los. Ay. Aquí está la mesa de cachorro, viejo. Ay, me lleva la... ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay una araña ahí, mano. ¿Dónde? ¿Un generador de arañas? No, una araña porque está oscura aquí arriba. Ah, mierda, mis piernas. Vámonos ya. Bueno. De solo estar aquí ya me estoy muriendo de hambre. Voy a coger la cama. ¿Qué pasa? Ah, no. También me robaste, Luis. ¿Cómo te robé? Nada más era una expropiación. Creo que no, ¿no? El comunismo. Ah, sí, cierto. Sí. Ah, aquí hay una. Okay. Ah, no mames. No encontré. Ah, no. Pensé que era un generador de. No. Fucking podcast. Así fue como Jake murió. ¡Ay, ay, ay, un Enderman! ¡Lo vi! Tengo que poner el puntero láser en medio de la puta. Y tampoco no lo golpees. Pero es negro. Resiste. Roma chat. No soy fascista. Solo bueno, estoy es alumbrando toda la zona para que no aparezcan. ¡Ah! ¡Apareció mi cara! ¿Va por ti? Pues ya me metí en esta mamada. ¡No! ¡No inventes! ¡Chingada madre! ¡No inventes! ¡Corre rápido! ¡Porque soy blanco! Porque nada más hiciste dos cuadros, obviamente te podía matar, ¿no, mijo? No tenía tiempo para acabar. Iba por mí y además es negro. Biológicamente es más rápido que los blancos y fuerte. ¡Seraste! Ay, si hubieras hecho dos de profundidad. Oh. Ya te dije que no tenía tiempo. Ay, ahí sigue. ¿Lo mataste? No. Haz un hoyo y mátalo. A ver. Ya vine. Bien, llega el ayudador de pibes. Yo los ayudo, pibes. Ahora mátalo. No, ya se fue, hijo de su... No veo si muero por ninguno. Bueno, ya ni modo. ¡Un montón de oro! No. Prepara lugares estrechos por si vienen. Ahí está en el agua. Ya te vi, ya lo vi. ¿Eh? ¿Dónde está? ¡No, por qué! Voy a conservar esa perla toda la vida. No te ayudé para que los escuchadores tengan la emoción. Ay, ya me dio miedo. Inventes. Bueno. Si me mataba, bueno, no creo que podía hacerle frente. A ver, ¿dónde está el hierro? ¿El hierro? Yo qué sé, no sabía que habías agarrado hierro. No, es que vi una mena de hierro. Solo veo oro. Yo no lo puedo picar con el pico de madera. No, creo que no. Pica muy lento. Pero si me da el tiempo, pues, de eso estoy hablando. No, te digo. Ah, bueno.
Es que hay una cosa más profunda que, no sé, el hoyo de un hoyo. ¡Hoyo! ¡Hoyo! Por eso no dije nada, pero aquí hay una cueva llena, okay, llena de rocas sin derechos. Y ya no tengo antorchas. Ya tengo nada más una. Bueno, tengo, a ver, bueno, de hecho, sí, a ver, esto. Esto, oh, sereno. Nos estamos gastando todo, todo, ¿cómo se llama? Toda la vida. No, toda la, ¿todo el carbón? Sí. Yo solo tengo 7 de carbón. A ver. Ya nada. No, tienes carbón. No. Ala, esta cosa está profundísima. Regresemos. No, ven, ven aquí. Sí. Ala, madre. ¿Y quién baja, tú o yo? Tú. Solo porque soy femboy y eso físico. Madre, ¿qué fue ese sonido, bro? ¡Una! ¡Ah! ¡Un creeper! ¡Retirada, retirada! ¡No tengo piedra! ¡Chepe! ¡Chepe! ¡Yo tampoco! ¡Rápido, escala! ¡Escala! ¡Ah! ¡Malditos sonidos y mierda! ¡Ay! ¡Retirada, retirada! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás tú? ¡Aquí! Esas antorchas, tengo que recogerlas. ¿Dónde? Ah, ya te vi. Pero aquí hay... Sí, ya lo sé, por eso me aventé también. Ah, pensé que me ibas a salvar. Pero allá veo tus verdades intensivas. A ver. Uy, uy, casi me caigo. Ah, bueno. Déjame notar las cosas que me importan. Ah, aquí hay, aquí hay. Haz escudos, por favor. Te doy la mesa de... Ah, no, ¿tú la tienes? No. Hijo de tu madre, te dije que la recogías. Hay que volver. No, no. Oye. Y aparte no tengo madera. Carajo, yo sí tengo, pero no la quiero gastar para una mesa de castelo que tenemos. Dos. Voy a buscarla, aquí te espero. Acuérdate. Y haces escudos. Acuérdate. Ahorita estoy. Y trae comida. Y trae carbón. Y trae todo. Mueve tu trasero. Estoy escuchando arañas. Y yo aquí todo el punto. Ayuda, ayuda, ayuda. Ah, pongo. Listo, ya, te salvé la vida. Me debes un diamante. El creeper se ve muy. Mira. Y tú. ¡A la mía! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Habla como hombre! ¡Di no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me mató el creeper! Y a mí me mató un esqueleto. A ver, vamos. Bueno. Dame la estaca. La estaca de duerme, duerme, duerme. Qué bueno que hiciste esta cama acá. Bueno, rápido, porque si no se pueden desaparecer nuestras cosas. ¿En serio? Puede ser. Espérame, voy. Dame un arma estaca de mi pueblo, mi hermano. Un poco más de respeto a México, por favor. Que un... Espérate. Estoy crafteando. Craftea más rápido. Haz el escudo. Todas mis cosas estaban allá. ¿Y el hierro? Yo lo tengo. Lo tenía. Dame madera, dame madera, aunque sea para hacer una arma mexicana. Ahorita. Dos escudos. Un palo. Esto. Y ya no hay madera. Aquí tengo dos de madera. Ah, bueno, a ver. Dame un palo nomás. Espérate, espérate, espérate. Listo. Ahí ten palos. Yo soy orgulloso, no tengo mi espada. Ten rápido. Con mi espada de madera.
Como mis ancestros. Mi sangre mexicana me quita los pendos. Apúrate. Yo voy a recoger. Bueno, ya que. Iba a recoger la mesa de café, pero. Ahorita lo vuelvo por ahí. Voy a hacer un ender. Rápido, rápido. ¿Cómo vas más rápido que yo? Porque estoy corriendo. Yo también estoy corriendo, es que estoy subiendo aquí. ¡No! ¡Ay! ¡La armadura! ¡Mira la espada! ¡Mira la espada y la armadura! ¿Y lo mataste? Ya, lo maté, pero hay otro zombie que se va a poner. No, Voy. ¿Y tus cosas? ¿Dónde están tus cosas? No sé, no tengo nada, recogí todo lo que vi. Bueno, aquí están, aquí está arriba tus cosas. Bueno, de hecho aquí es. Bueno, Teníamos un arco, nos dropearon un arco. Es que como está en difícil y aquí están tus cosas. Recógelas, recógelas. Me recogiste también un poco de. Ayúdame aquí, ¿no? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ponte el escudo! ¡Ya me mató! ¡Qué mal! ¡Mejor elimina el mundo! ¡Eliminamos el mundo! No lo sé, los suscriptores están viendo, ¿no? ¡Y ya vamos una hora! Bueno, chicos, gracias por vernos en este episodio de ViolaCraft. ¡Hora de Craft! O 100% real, no fake, porque Hora de Craft será con addons. ¡Ah, mis piernas! Y Hardcore Z será con zombies. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima, música típica de